Bueno, aquí estamos entregando computadoras gracias a nuestro gobernador Javier Duarte de Ochoa, gracias a nuestro secretario que ha estado pendiente de todos los maestros. Y bueno, ¿qué opina usted de este gran triunfo de todos? Es una entrega esta muy relevante para la región de San Andrés y de Veracruz. Significa generar condiciones de habilidades digitales para todo el magisterio veracruzano. Es un logro fundamental que nos permite tener más conectividad, comunicación con los maestros y generar cursos de formación continua que les permitan la trascendencia en sus centros escolares y las mejores técnicas pedagógicas. Gracias, muchas gracias. Felicitarlo por sus palabras y ojalá. Esto lo hemos gestionado, hemos estado pinturas aquí en el municipio, aquí con nuestro presidente, con nuestro diputado local, y espero pues una respuesta favorable. Bien. Y a usted que no se le vaya a pasar. Emilio Azcárraga, Milmo. Sí. Bien. Con la llegada de este nuevo gobierno, ¿qué espera Veracruz en cuanto a educación se refiere? Hay una gran esperanza, nosotros miramos hacia adelante con un gran entusiasmo presupuestal, un entusiasmo educativo. Percibimos que Enrique Peña Nieto va a hacer un gran gobierno federal y la orden de nuestro gobernador es coordinarnos inmediatamente con la instancia federal para hacer que los programas, las nuevas decisiones y las nuevas estrategias educativas tengan una repercusión inmediata en Veracruz. O sea, ¿sí se va a trabajar en coordinación con el gobierno federal? En perfecta coordinación, entusiasmo, pensamos que es un gobierno de gran aliento para que México merece y necesita en este momento, que convoca la unidad y los puntos que resalten en el pacto que tengan que ver con educación, nosotros vamos a participar decididamente. Muy amable.